3, 2, 1. ¡Konnichiwa! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 50 de este hermoso canal. Hoy queremos hacer una dinámica diferente y digo queremos porque también nos hemos reunido para cumplir con algunos retos. Hemos preparado picante, hemos preparado diferentes tipos de comida y queremos mostrarles algunas de nuestras habilidades en el juego que se llama... Toma 6. Toma 6 o toros. ¿Vacas? Lo que ustedes vean ahí. Si es que ven algo. Y también vamos a hablar acerca de preguntas, respuestas, algunos retos de lip sync también, si es que alcanza el tiempo y la luz solar nos da. Así que estén preparados para lo que van a ver a continuación. Yo solamente les doy la bienvenida y espero que disfruten el tiempo con nosotros. Tiempo, por cierto, ya de Pador. Comencemos. ¿Cuáles eran las reglas? Capi, explícalas. Vamos a llegar hasta los 20 puntos nada más, porque es hasta los 60 y vamos a estar aquí toda la noche. Y no, ya vamos a tener una fila de 4 cartas al azar. Y antes de que sea la fase de poner la carta, vamos a tener que elegir una de nuestras manos. El chiste del juego es que tenemos que ir llenando una fila de 6 cartas. Y luego ahí nos sumamos los huellos para comer el picante. La cosa es así, digamos yo pongo este 96. ¿A qué número se va a acercar? Este es un 79. ¡Jocelyn! Va a sacar, digamos, un 102. ¿Cuál es el más cercano? El 96. A ver, por un número. Y vamos completando la fila con los números. En el caso como este, que saliera un 7, no se acerca al 11 porque es más bajo. Al 79, ni llorando. 15 menos, 65 mucho menos. Así que, ¿qué es lo que le va a tocar a la pobre que no pueda poner su carta? Se va a tener que llevar una de las filas. La cosa aquí es sumar los bueyes. Llevarse la menor cantidad de bueyes posible. En este caso, si me llevara este de 11, serían 5 bueyes. O sea, 5 bueyes que tengan aquí. De la nada. Sí. No tiene nada esa fila, pero exacto. Tiene 5 bueyes. Exacto. Esta tiene 3 bueyes, por más que tenga cartas de un punto. Esta tiene 2 bueyes y esta tiene 2 bueyes. ¿Cuál me convendría? Cualquiera de las de 2 bueyes. Listo. Y ahí pongo mi número 7. Y yo ya me he sumado 2 puntos para mis 20. Ok, ahora la persona que se lleve una fila, la primera persona no pasa nada. Puede elegir en un castigo menor, por ejemplo, comer yahua. Puede comer una de estas cositas que aquí son picantes también. Puede alzar cualquier cosa de la mesa y probarla. Y también la segunda persona. Pero la tercera persona que recoja una fila es la que va a tener que escoger entre probar el ramen picante con esta salsa que tenemos aquí o también probar la salsa especial de Mile que nos está haciendo toser desde hace un buen rato. Antes de comenzar con los retos, lo primero que vamos a hacer y les recomendamos hacer a ustedes también si es que hacen retos con picante es tomar un vasito con bicarbonato de sodio y agüita. Bicarbonato y agüita hervida nada más, así que vamos a comenzar por eso. Levanten todas sus copas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud para todos! ¡Bonito cartón! Del picante. Salado. No sé qué me ha dado. Ay, no, qué feo. Es el primer reto de todos. ¡Ah, no! Era de un solo sorbo. Era de un solo sorbo. A los globos de carnaval. A lo que huelen los globos de carnaval. ¿Cómo hemos comido globos de carnaval? Son los perritos comidos. Mentira, los gatos también. Ay. Horror visión. Imaginen que acá tenemos a nuestro invitado especial, Barbara Streisand. Ok, bienvenida. ¿Quién es? Aplausos para ella. Excelente. Ahora, vamos a morir. Le sugeriría que se lo acaben para que nos sirvamos refresco. ¡Yo me acabé! Refresco. Lo voy a servir para que ya tengamos, de hecho. Aquí va a haber más gas. Ay, no, pero por lo menos ya no va a haber el bicarbonato. La idea era que le pongamos también limoncito. Ah, ya está, ya está. Sí, ya. La Capi nos ha dado así sin. ¡Azufra! Sin compasión, no, sin respeto, sin protección, sin nada. Y no fue delicioso. Era peor que tomar medicina de los 80s, la que no tenía saborcito. No, en los 80s no vendían todavía Coca-Cola para el resfrío. Emulsión de Scott. Emulsión de Scott sin con sabor natural. El sabor de... A mí no me molesta. Ayuda a la sencilla. Sal de rehidratación. No, eso sí es asqueroso. No. Eso sí es asqueroso. No. Tampoco. La con sabor a frutitas decente. Ahora sí, tomemos otra cosa para no morir.
¡Salud! ¡Salud! Salud otra vez, ok. Ahora sí vamos a comenzar con el juego. El primer reto de la tarde, que sería por parte de Mile. ¿A cuántas cartas se reparten? A 6. ¿Lo ve? Sí, que nos reparta. Porque yo soy media quencha, así que yo no quiero tocarlas. Observen si es que no está haciendo trampa. Espera. Dice medio quencha porque ella le tocan siempre lo peor. ¡Sí! ¡Quencherío! No me salen los con suerte del TFT hasta la segunda ronda. Si hemos estado jugando TFT últimamente, si quieren ver igual directos del TFT, pueden seguirme en Facebook, donde voy a estar haciendo directos navideños, mi libro de Navidad, porque hace tiempo que lo había dejado, así que allá nos vemos. También pueden seguir a Capi, aprovechando que siguen repartiendo las cartitas, pueden seguir viendo llorar a Capi y reír también, a veces cuando gana, en la página que tiene en Facebook. Ya estamos casi aprobadas por Facebook Gaming. Facebook Gaming, hazlo por favor. Sí. Y está como Capibara Cosplay. Así que ahí también lo puedes seguir. También aquí tienen los Instagrams de todas, para que nos puedan seguir allá y ver las fotografías que tenemos. ¡Ata! Repartimos los grupos. ¿Por qué hay tantas cartas aquí? ¡Son muchas! Creo que ya perdí de golpe. Ok, tenemos 40, 67, 9 y 82. Ya perdí, creo. ¿Yo por qué están diciendo sus cartas? No, aquí están estas. Aquí están nuestros nombres. Vamos a ver quién muere más divertidamente. Yo veo todo. De todas formas, la primera persona que pierda, o sea, no pasa nada, creo. La tercera va a ser. Sí, siguiente. 69. Va aquí. No, te has pasado. Te tienes que comer una fila. ¡No! Ok, igual creo que la que menos ¿en puntos serio? Tenga. Chile, era mío, ¿verdad? Sí. Yo como Patricio. Con amnesia. Deme 10. ¿Dónde, rayos? ¿Con este de 2 puntos. Sí. Ya, yeah, digamos. Yeah, 2 puntos para ti. ¿Y esto me queda todavía? No, aquí lo pones. Oye, ok, ok. Ay, tengo miedo. Demonio. Con un demonio lo que faltaba. Ya está. Es que a Dios le va muy bien en este tipo de juegos. Nunca pierde. Ah, qué bien. Acabo de perder, güey. Bueno. 80. 80. Al 78. Al 78. No, ¿por qué? No. ¿Podés ponerlo aquí o no? No. El más cercano es 78. Pobre que. Eso tiene de más. Igual hubiera perdido, o sea. Literal, ¿puedes enseñar las cartas? Espera, muestra. Vamos a matar. De todas formas, hubiera muerto. Porque aquí hay como no sé cuántos güeyes. Creo que en esta carta hasta están exagerados. Vamos a. Está trucado, está hackeado. No, tú te has suicidado. No es cierto. Te has suicidado. Yo quería ser buena y poner oche. Nada. Aparte, la carta estaba bonita. Es la primera vez que juego esto. Pensé que era genial. No. A ver, vamos a sumar a tus bueyes. Maruchan o salsa. Como la Maruchan todavía no está hecha. La salsa. Ok, la salsa. Con un... Ya. No te sientas mal. Es Jocelyn de Sima Meridia. Madre de un hijo asesinado. Esposa de un esposo asesinado. Me vengaré en esta vida o en la otra. Listo. Muy rico. Ya no lo entendí nada. Lo voy a poner en la película. Ahora sí vamos a comer lo peligroso. Yo dando largas para no comer. Ya, nada, no. ¡Comes! Ya. Hasta con guantes les advierto eso, así que. Queremos comer. Ya. Queremos comer. Sangre coagulada. ¿Cómo papitas o pollo? El que quieras. Yo creo que el pollo. Con el que te dé más seguridad. Gente. Hago por ustedes. Vivan los 50 videos en este canal. Vivan los más de 300 suscriptores que hay aquí. Y vamos a comprar chita chipotle. Y si este video lo por ustedes, lo sabrán ahora. Se lo dedico mucho. No pica. Espere. Ahí viene el efecto. Ahí viene el efecto. Oh, pero qué delicia. ¡Ay, no! Censúrenlo, no puede decir eso aquí en YouTube. Ah, maldito sea. ¡Directit! Me alegra no haber sido la más perdedora. Porque yo sí la tengo. ¿Qué estás queriendo decir? Tú has perdido con oficiales 22 puntos. Le dijo perdedora. Y llorando.
llorando en una esquina. Yo sí le tengo miedo a la a ese ají. Yo creo que está rico. Debería pero ser. Me están picando los labios. Ese es ese chiste. Es nuestro pack igual. Yo haciendo ASMR aquí. Oigan el sonido de la grasa entre mis dientes. Oigan el sonido de la derrota. Está enrojeciendo. Bueno, cumplido. Ve el lado bueno, tiene rubor natural. Exacto. Ve el lado bueno. Como la señorita. Es que está... 60 segundos. Si no va a morir nuestra anfitriona. Y eso va a ser. Voy a morir. Luego vamos a ver. Están asumiendo que voy a perder. Sí. Totalmente. Hoy vamos a sacar de nuestro servilletero kawaii. Una servilleta. Qué bonito. ¿Cómo era? En sopar. ¡Flauta peruana! ¡Flauta peruana! ¡A mí sí me gusta! Somos casi iguales. Ya, esto está difícil porque ya salieron 76, 69, 67 y 98 del principio. ¿Quién ha barajeado eso? Así que el que saca 5 muere, literal. Ya, murió. Sí, solo son 4. Son 4. Vamos a seguir. Y ahora sí, ¿cuál van a bajar? Bajen. ¿A quién le toca bajar primero? Angie. Ya. Momento. Siguiente. Ya, yo he bajado. Come, exijo sangre. Exijo sangre. Ya has perdido. Tristemente, comete lo que ha hecho a la rubia, su mezcla que no la queremos poner en un plástico. Voy a agarrar un pedacito de pollito. ¿Sí, has probado? ¿Has puesto una salsa? Uh-huh. No, no la hizo. No la hizo. Ah, no la he visto. ¿Qué pues, quieres probar? No, te vale, tú perdida. No hemos visto. No. Otra vez. No han visto. Si quieren pueden probar. No, yo estaba preparando. Entonces no mueres. Ajá, hay un picante, pero está así. Para 60 segundos va a sacar cartas. Uh-huh. Y cada una va a sacar una carta. Así que cuando las dos que tengamos los números menores, vamos a hacer un team. Uh-huh. Y vamos a jugar en base a los 60 segundos. El 60 segundos es dibujo, mímica y sonidos y mímica. Ok. Y vamos a tener que hacer lo siguiente. Si adivinas de dos de los tres, ya, ganamos. Y si no adivinas nada, comen las dos. Ya, aguanta. Ocupa ese lugar. Saca un número para ver con quién vas a hacer equipo. Sí. Quiero de esta. Saca un número, Angie. Tu suerte va a ser, así que... ¿Está picante mi mano o no? Saca. Ahí, alcohol en gel. Ahí del que se toque la nariz. Aquí está. Ya. Por eso utilizar el alcohol en gel. No, ya, utilícenlo ustedes también, desde casa. Destapen sus cartas. 102, 56, 2. Ahí está la Carla, ya es un team. 79. Yo soy un team porque tengo el. Ya sacó la con. Todos con 33. Sí. Al lado de la Angie. Sí, ustedes dos son okay. Un team. Pásenme las cartas. Vamos a perder, Angie, estás lista. Por este lado, por ya. Cierto, tenemos la Yahua. La Yahua que es como. ¿Quién va a dibujar? Es Yahua, o sea. La gente que no es de Bolivia. Que sí, quiero mandar saludos también a las personas de México que nos ven. Bueno, pues la yahua es una mezcla de el chile, el tipo de chile que tenemos aquí sí, en Bolivia. Que es el locoto. Que están viendo ahora, que es el locoto. Ese locoto lo mezclamos con tomate y a veces con algún ingrediente extra que puede ser... ¡Quirquiña! ¡Quirquiña! ¡Aguacaraya! En diferentes ciudades. Azca. Y entonces le da un sabor especial y bien característico a todas las comidas. Le puedes poner a todo lo que te guste, con todo lo que quieras mezclar. Así pan que... con yahua y tecito. Eso es delicioso. Bueno, se lo recomendamos y pues eso también lo tenemos en la mesa. Es una salsa picante, así que es una de menor... De un nivel menor de picor, pero sí... Está rica. Bastante rica. Debe estar como tres niveles menos. Que la de la mía. Sí. Está súper, súper picante, de verdad. Yo creo que si estamos aguantando es porque hemos tomado esa cosa antes, creo. Es para porque que no sí nos está... abra el estómago. Sí está bastante, bastante potente. ¡Ariente! Ya, ahora sí, sigue. ¡Dibujo! ¿Quién va a dibujar? De las dos. La Angie. Ya, aquí está. Mejor. Pero que no vea la carta. Si ve, les voy a cobrar. Angie tiene una página de dibujo que es esta. Ahí pone dibujos, le gustan los caballeros del zodiaco y hacer diseños. Del sobaco. No hace dibujos personalizados. ¿Cómo es esto que yo no entiendo? Ya, levanté mira la carta. Mira lo que dice la carta, léelo tú. Ahí dice, la primera opción dice dibujo. Y tienes que dibujar eso lo que te dice. Y yo tengo que entender tu dibujo, y la palabra. Y en 60 segundos tiene que adivinarlo. Ya le doy el cronómetro. Porque desde que empiezas a dibujar empieza a correr el tiempo. Entonces espera un momento. Porque ahí te dice también, aquí por ejemplo dice isla, porción de sí, tierra sí, rodeada. Sí, ahora sí. Ya, ready, ya está, un minuto.
con cronómetro de celular. Puedo ver, ¿no? Sí, obvio. Oiga, es mi primer día. ¿Da la luz? ¿Da la luz? Ajá. Eso es para dibujar, la verdad. Si no es la palabra exacta. El primero, te dije. No me has dicho ninguno. Te he dicho el primero. No te escuché. Háblame de nuevo. Ya. Oigan, he adivinado. Ya, por eso. Es que me han dicho, tienes que dibujar lo que está ahí detrás. No me han dicho cuál. No, el primero. No, ese es otro. Estoy mostrándome todo. Ya, pero ese no te queda. Otro, dame. Yo. Por eso tenían que haberme explicado yo. A mí no me han dicho todo. Por eso el primero. El primero es dibujo. Por eso dice D. ¿Qué es el primero? El rojo. El que dice D. El rojo, el primero. Un demonio. El rojo de Bell. Pero esto no lo conoce la gente. No importa. No importa, tienes que invertarte. Pues estás fregado. O sea, puedes dibujar. Puedes dividir. No puedes ni letras ni números en el dibujo. Pero digamos, soldado, dibujas un solcito y un dadito. Y ahí va a juntar soldado. Ay. Entonces como ver lo entendería. Porque hay un sol y un dado. ¿Ya estás? Ya. Le doy ready, listo. ¿Qué pasaría si le ponemos esto a eso? Estoy como Kyle en el episodio de Chipotle. ¿Por qué comes algo que te hace daño? No puedes hablar sin nada. Hablas y te lanzo el gorro y te vas a comer más. ¿Qué es eso? Mira un Cthulhu. Yo creo que sé qué es. No le digas, nos vas a hacer perder a nosotros. Sí, ya me lo imagino. Tal vez no sé. No es un Cthulhu. Puedes. Sí puedes. Tienes 30 no segundos. Güey, no, ¿qué es esto? Alguien está haciendo popó aquí. Está haciendo popó. Yo sé. ¿Defecando? No. Güey, no. Intentando. ¿Por qué no? ¿Tienes 5? 10 segundos. No, no. Di palabras. 8. Di palabras. 6. Di palabras. 5. 4. Di palabras. 2. ¿Arruinarlo todo? Ya. No entiendo esto. Es muy pasín. Ah, ok. Esto no es un pasín, es una olla feliz. No quiero. Una olla feliz. No está sobreviviendo. Puede estar en el piso. Y tiene cara feliz. Los vacinos tienen cara feliz. Ya. No, los vacinos no tienen. Pero se encanta. Los niños. Ya, siguiente. Okay. Ya. Ya. Cabrón, ustedes no saben nada de la. Ya, ¿quién va a hacer la mímica? ¿La Grace que haga ahora la mímica? Sí. Ya. Me toca. Ya, el segundo es el amarillo. Está interesante esa mímica. Vas a leer lo que dice en amarillo y haces la mímica que dice. Y si miran esa, ya la perdieron. Ya. Vamos a morir. A morir. Ya está. Solo la mímica. Ya está. El amarillo. Ya, haces mímica. Ya, empieza. Ya. Solo mímica. Nada de sonidos. Hablar. Cantar. Discutir. Ña. Cantar. Soy Obi-Wan el Teletubby. Pelear. Vamos a ver qué hay en la Panchavisión. Mímica. Estás haciendo mímica. Pájaros peleando. ¡Peleas de gallos! Muy ilegal. Todo eso es tan ilegal. Navidad, 31 minutos. Sin hacer ruido. ¡Títeres! ¡Mímica de títeres! ¡Teatro de títeres! ¡Marionetas! ¡Pelea de espadas! ¡Picos! ¡Pelea de espadas, cochina! ¡Cállate tú! Es una categoría de XP. ¿Cuánto tiempo les falta? ¡Les queda 5 segundos! 4, 3, 2, 1! ¡Han perdido! ¿Qué era? ¡Titiritero! Te lo he dicho, marioneta. ¿Verdad que es la palabra? No, sí, pero es que es la palabra. Titiritero no es eso. Titiritero es el que mueve cositas y no me. Ya. Bueno, estamos destinados a perder. ¡Ya, come! No se vale, yo quería comer picante. Yo ya he comido picante 2 veces, así que voy a comer. Dibujar. Yo no veo nada. Pizarra. Cuadro. No nada, están haciendo cuaderno. Trompo. Dignidad. Trompo. Dignidad. Granja. Integridad. Integridad. Casa. Cuadro. Obvio que museo. Arte. Museo de cuadros. Cuadros, arte. Casa de carpinchos.
caja de arena de gato. Pintura. Calamar duermoso. Colgar una pintura. Calamar duermoso. El jueguito del colgado. Es fácil, digo, no ve. Libro. Libro de dibujos. Cuaderno de dibujos. Lectura. Libro. ¿Qué más es? No puedes hacer nada. Casa. Quédate quieto. Casa. ¡Ay, no! Payasos. ¿Casero? Casa de payasos. Casa de cuadernos. Casa de locura. No. Olvida la casa. Es cuaderno. Fotografías. ¡Se ha visto! ¿Álbum? ¡Se ha visto! ¿Álbum? Okay. Perdió. Sí. Perdió. Sí, así que dale un pollo. Pero lo intenté mucho. ¡Fácil! ¡Fácil! Ya, siguiente. Ya, mímica. Ya, mímica. Vamos. Mímica. Sí, la mira debe escoger. ¿Empiezo? Sí, el amarillo. Ya. ¡Ah, derrochando dinero! ¡Che! ¡Che, Samini! El abuelo malo. Un chulo. Sugar. Un sugar. El abuelo malo. ¡Ah, despilfarrando dinero! Bad ground. Mal dinero. No tienes que dar pistas, solamente tienes que darle. No puedes asentir. Sí. Buscando dinero, ah, millonaria. Señora, millonaria, millonario, magnate. No puedes dar pizza. Millonario. Ok. No, pero igual, no es justo cuando ella dice no. Y le está empezando a dar pizza. Así. Comenten si están de acuerdo con lo que ha hecho. Se puede. Pero que yo sepa, se podía. Comenten integridad si están de acuerdo. Integridad. 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 Mírenle pulgar abajo si es que no. Nada. Pero así se puede. La cosa es que no tienes que hablar. Como el César. Sí, no dije ni una sola palabra. Ya, y la última nos queda es sonido y mímica. Ya, síguete. Ya, yo. A mí si perdemos esta, comemos. Sí. Si adivina la Bile, ¿qué hacemos? Ah, qué easy peasy. Y tu hermano bici. Ya. ¿Qué? ¿Y estás comiendo todo el tiempo? Cuchichear. Hablar mal de alguien. Cosplay. Hablar. ¿Secretos? ¿Secretear? Páginas de Facebook. Murmurar. Foro bardo. Murmuro. Está tan cerca. Abro ahí lo en Twitter. palabras que empiecen con murmurar. Muralla. Sinónimo. Secreto. No sé. Maldito sea, hace varias palabras, no sé. Está qué por es. Escupir, está tan bajito que está hablando, pero está gritando disimuladamente. Está cantando en silencio. Está silbando con un hueco de los dientes. Como el castorcito de Winnie Pooh. La canción de Kaneki. El castor de Winnie Pooh. Murmurar. Murmullos. Castor. ¡Ah, no! Era sur. ¡Maldita sea! Ya. La carta. Vas a comer. ¿Carta? Ay, bueno. Todos vamos a comer. De verdad, después de que dijeron de que no era tan picante. ¡No, carta! Sí, nos toca raro. ¿Qué es la palabra? Hemos comido doble pollo picante. Que era susurrar, ¿no? A nosotros nos toca ramen. Ten cuidado con eso, ten cuidado. Y se le chorrea los dedos. Pero si huele súper picante. Está más picante cuando agarras lo que viene del fondo. Eso yo creo que... Sopado. Sí, tiene que estar bien húmedo, ¿no? Sí, porque cuando... yo no sabía, yo pensé que no estaba tan picante. No, cuando yo lo sopé bien, ahí sí me picó bien. Pero está bien. Yo lo he puesto todo al costado. Cuidado con los labios. Quiero más. No. Me gusta sufrir. Pero es una delicia. Es el masoquismo. Es delicioso. Ay, qué rico. Sí, a mí me gustó. Estás contaminando la mayonesa. Pinche carpincho. Está contaminando todo. Exacto. Contaminaste la mayonesa con tegrita. Ñam, 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 ñam. ¡Niña!